buenas tardes y bienvenidos, welcome, ladies and gentlemen, a esta décima sesión de los Diálogos Europeos, Multiculturalidad y Entidad Europea con Saskia Sassen. Eh, eso es nuestro último encuentro este año, en 2015, empezaremos de nuevo en 2016, eh, pero ha sido de verdad un año muy interesante. Empezamos ya, que nos parece, hace mucho con las elecciones griegas y la crisis en Grecia en enero partimos por cuestiones de género, de derechos humanos, eh, eh, al final medio ambiente, geopolítica, muchos temas y al final con muchos temas diversos. ¿Qué mejor tema que acabar el ciclo este año que el propio tema de la diversidad en el continente europeo? Eh, como siempre tenemos con nosotros eh, artistas que van conceptualizando todas las ideas, el diálogo, las ideas. Esta tarde tenemos con nosotros Goñi, y también para dar una visión objetiva tras el evento, eh, tenemos de invitación también una bloguera que ganó una competición de escritura en la Universidad de Deusto, en el doble grado de Derecho, eh, Más Empresas y también con Comunicación, Madalen Otaegi, que podéis leer no solo su aportación, pero otras aportaciones a lo largo del año en el apartado e Diálogos, en la página web del proyecto eh, europeandialogues.eu. Eh, también queremos dar una bienvenida a los que están siguiendo por streaming. Eh, tras la intervención del ponente habrá una oportunidad para hacer vuestras preguntas y por los que están viendo por streaming os invitamos a enviar vuestras preguntas a Twitter, eh, a Dialogues, y podemos incorporar vuestras preguntas también. Pues por parte del Instituto de Gobernanza Democrática, Governance, el Museo San Telmo. y la capitalidad cultural europea 2016. Bienvenidos. Y de Álvarez va a moderar, va a moderar, perdón, la sesión esta tarde, es periodista de Onda Vasca. Y ¿cómo bueno, queréis? Empezamos. Gracias. Gracias. Hola, Arratsaldeon, bienvenidos. Ongi etorriak, eh, gustihoi. 2015eko Europaren elkarrizketak itxiko dituen azken saio honetara. Gorgurekin, Saskia Sassen, sociólogo ADUGU. Tenemos con nosotros a la socióloga Saskia Sassen. Bienvenida. Si me permite, y a modo de introducción, haré una breve reseña de usted para los oyentes, también para quienes nos siguen, como decía Caterina, a través de las redes sociales. Nacida en La Haya, en Holanda, y criada en Argentina, Saskia Sassen es catedrática en la Universidad de Columbia, donde también pertenece al Comité de Pensamiento Global socióloga de gran prestigio internacional. Sus principales ámbitos de estudio son las migraciones y también el papel de las grandes ciudades en la dirección de la economía internacional. Una de sus mayores aportaciones es el concepto de ciudad global, que es un término ya aceptado y empleado ampliamente en las ciencias sociales. Lo introdujo en su publicación en 1999 en el libro La ciudad global. También son conocidas otras publicaciones. Como territory authority rights territorio derechos de la autoridad expulsions brutality and complexity in the global economy expulsiones brutalidad y la complejidad en la economía bueno eh, ella misma nos podrá explicar más ampliamente un poco quizá bueno ampliamente o hoy en formato más breve eh, algunos de los términos y de los conceptos que desarrollan estas obras. Por completar esta semblanza, podríamos decir que Saskia Sansen es autora de diversas obras, algunas eran estas, se han traducido a más de 20 idiomas y es difícil resumir en pocas palabras un currículum tan amplio, tan ampliamente reconocido. Es doctora honoris causa por distintas universidades. Tiene en su haber numerosos premios. Podríamos citar, quizá por cercano, el premio Príncipe de Asturias, que obtuvo hace dos años el Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, en 2013, por su contribución, según dijo el jurado, a la comprensión del fenómeno de la globalización y la sociología urbana. También ha sido elegida una de los top 100 thinkers en varias listas. Por ejemplo, también es miembro de la, ciencia, de la Academia de las Ciencias de los Países Bajos o ha sido nombrada Chevalier. No sé si quizás este término es Chevalier o en este caso tendría que ser Dama del de, de Orden de las Artes y las Letras por parte del Gobierno francés. Como decía, el tema que hoy nos ocupa, como saben, hoy nos trae hasta aquí la identidad europea. El reto de construir lo que es una identidad común sin tener que perder, sin tener que renunciar. A las características propias de cada pueblo y de cada país. Les recuerdo que tras la exposición de Saskia Sassen habrá oportunidad de plantear preguntas, podrán plantearles sus dudas, sus reflexiones. También lo pueden hacer a través de las redes sociales. Les recordamos en Twitter, en EUDialogues. Ahí pueden plantear sus preguntas, después se las transmitiremos después de la exposición. Y bueno, podremos escuchar todas eh, esas respuestas. No me queda ya más que volver a saludar a Saskia Sassen. Bienvenida de nuevo. placer, andiada, Gaur, Zu, y Zatea. Es un placer. Es un placer tenerle con nosotros. Hablar de identidad europea. Este es el tema que nos trae hasta aquí. Suya es la palabra. Bueno, quiero agradecer a todos los organizadores, a todos los que están aquí. Estoy muy contenta de estar aquí. Acabo de llegar de Ankara y después me, me quise atravesar esa, esa puerta de vidrio. Así que, entre las dos cosas, si algo funciona mal, no es culpa mía, es culpa de Ankara y de la puerta de vidrio. ¿eh? Pero. Bueno, quiero empezar el, el tema de esta identidad europea. Estas no son mis categorías. ¿eh? Yo no, para mí es más bien la pregunta, ¿quién está ganando derechos y quién pierde derechos? Ese es un tipo de... Y en segundo lugar, um, yo, yo creo que Europa siempre fue, a mí me gusta decirlo en inglés, un pueblo creole, creole. Criollo no suena, es lo mismo, creole. Una cosa que asociamos con el Caribe, ¿no es cierto?, a mí me gusta provocar. Y empiezo con una pequeña historia. Cuando Hausmann estaba reinventando, reconstruyendo París, sabía que necesitaba más trabajadores, que necesitaba reclutar trabajadores extranjeros. Sabía también que los trabajadores franceses eran bastante anti inmigrante y que tenían siempre explicaciones de eso. Entonces él reclutó a católicos belgas. Y alemanes. He thought he could not go wrong. Pueden adivinar lo que pasó. Los trabajadores franceses dijeron: No, estos son the wrong Catholics, los católicos malos. Cuento eso y esa, esa es una historia que se puede re reproducir en tantos lugares distintos de Europa. Para señalar dos cosas. Una es que Europa tiene ciertos tipos de muros mentales. Todos los pueblos lo tienen. Estados Unidos también lo tiene. Pero en segundo lugar, que en nuestra historia siempre hemos tenido que, que absorber al extranjero. Y cuando el extranjero era tu, tu, tu cuñado, tu, tu primo, también era, it was a big deal de... De hacerlo venir y esto en parte es función de las ciudades europeas que eran muy bien manejadas, muy responsables. Los primeros, los primeros este, datos que tenemos sobre la demografía vienen de ahí. Entonces todo eso en el pasado, un pasado cuando the foreigner era tu primo mismo grupo de, 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 no sé cómo se dice, me cuesta a mí. Yo soy holandesa, ¿eh? así que viví en Argentina, tengo más acento que vocabulario, ya lo van a ir notando. No me lo creen, pero al final lo van a creer. Ah, entonces, eso para decir que hoy la posición de ciertos elementos en Europa, que son muy anti-muslim, anti-esto, y que racionalizan, que explican, nos dan una explicación. Creo que no, no es tan distinto de lo que pasó con, con, con los católicos de Bélgica, los trabajadores católicos de Bélgica y de Alemania, the wrong Catholics. Ahora tenemos esta imagen de una distancia enorme de cultura, de religión, por ejemplo, with, con el pueblo, los pueblos musulmanos o los inmigrantes musulmanos, para ser más concretos. Yo creo que eso, eso es una fantasía, porque cuando vos te fijas en el pasado, ves que siempre hubo un problema, nunca el outsider era perfecto, excepto los que llamaban the exiles, los exilés que eran de alta clase, de poder y que estaban ahí para en París para poder volverse a su país, ¿no es cierto? Entonces tenemos una historia muy muy complicada y yo realmente he hecho mucho trabajo, fue uno de los libros que más me gustó escribir para tratar de entender, ¿no? Entonces ahora quiero pasar a un tema muy contemporáneo estas migraciones, estas crisis que tenemos ahora, y decir que, que yo creo que el lenguaje de inmigración, el inmigrante, el refugiado, no nos va a ayudar. Claro que son refugiados, claro que son migrantes, etc. Pero yo creo que lo que estamos viendo es el inicio de una fase histórica que va en una dirección totalmente distinta. Yo creo que lo que estamos viendo es el inicio de un, una serie de procesos que van a tomar modalidades muy agudas, que tiene que ver, lo digo en inglés, una masiva loss of habitat. La guerra, ahora hay 40 países que tienen guerras activas, es la, la situación más aguda, más inmediata, no te podés salir de eso. Es una, es una prisión, así que te volvés refugiado, etc. Pero tenemos land grabs, saben lo que digo, ¿no? Unas 300 millones de hectáreas que se han comprado por unos 100, unas 100 corporaciones, estamos hablando de tierras grandes, no tierras chiquitas, ah, y unos 15 gobiernos. Cuando vos haces eso, eliminás millones de individuos de sus historias económicas, culturales, etc. ¿Y dónde van? Son los urban slum dwellers, neutralizados, todo ese conocimiento que tienen, cómo hacer vivir la tierra, como ustedes saben aquí en País Vasco, ¿no? Saben cómo hacer vivir la tierra, que tenga vida larga. Ellos también tienen ese conocimiento y tantos otros conocimientos. Todo eso viene en el campo reemplazado con plantaciones, grandes plantaciones donde usan pesticidas, etc. Entonces, eso mata la tierra muy rápido, lo que significa que van a necesitar más tierras. Y también compran tierras para agarrar agua. Las expansiones extremas de la minería. O sea, esa es una manera de pensar el loss of habitat. El cambio climático no necesito elaborar en este auditorio. Entonces, lo que estamos confrontando es ese loss, la pérdida de hábitat, que viene intermediada por crisis específicas. Entonces yo a ese punto digo que el lenguaje de la migración, el lenguaje de, de los refugiados, es como casi una invitación a no pensar en esa historia profunda que se está desarrollando. Tercer tema, Europa. Europa, con todos los, los, los problemas, etcétera, los elementos negativos, ha sido la única región que ha sido generosa en realidad, en esta crisis. O sea, pero lo que pasa es que estamos hablando de, en el mundo entero, como ya todos lo saben, hay más de 60 millones de desplazados reconocidos. Irak tiene 3.5 millones reconocidos. Afganistán, 2.5 millones reconocidos. Cuando yo digo reconocidos, es reconocido como gente que está, tiene que encontrar algún refugio, ¿no es cierto?, y, 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 en, y en Siria parece que son más de 11 millones. Entonces lo que Europa está recibiendo es un pequeño elemento. Y si uno examina la historia de los, del último año después que Mare Nostrum viene cancelado, vos te das cuenta que no estaban preparados continuamente... Uh, There was an escalation, no sé, del proceso. Pero lo que se viene es mucho mayor todavía. Este es un problema global y yo creo que Australia, Saudi Arabia, Estados Unidos, toda una serie de países van a tener que ser parte de la solución y que además hay otros vectores que no los puedo hablar hoy a la noche, que también va a haber esta cuestión de los land grabs, de water grabs. ¿Me entienden la palabra land grabs? O sea, son esas compras de tierra muy grandes, no estamos hablando pequeñas cositas que también ahora eso entra en Europa, ¿eh? o sea para darles un ejemplo uh, unos, hace unos años cuando estaba claro que la, la crisis económica en Francia no se iba a solucionar, uh, hubo mucha gente joven que eran hijos, hijas o nietos de, de farmers, ¿no? los, los franceses tienen una tradición de agricultura muy, muy especializada, etcétera, y dijeron yo Quiero volver a ser un farmer, que además se gana bien, están todos los presupuestos garantizados por la Unión Europea. Entonces, no pudieron encontrar tierra para comprar, toda vendida. O sea, este fenómeno de. Yo he estado haciendo mucha investigación, este fenómeno de las grandes compras de tierras es, está pasando en muchos lados, incluso en Inglaterra ahora se han comprado tierras enormes. Y hay, todo, hay, hay muchísimo dato que decir aquí. Lo, la única razón por mencionarlo es que la problemática que confrontamos uh, va mucho más allá de un proceso, digamos, de migración y de refugiados que es visible en este momento en el Mediterráneo. That is the tip of the iceberg. O sea, ahí. Entonces, yo creo que aquí... Pensar simplemente en las, con las categorías inmigrante y refugiado no nos va a llevar muy lejos. Realmente hay, aquí hay que repensar, hay que, hay que repensar toda una serie de cosas y la cuestión del cambio climático es solo un vector, es importantísimo, pero es solo uno. Aquí realmente eh, estamos confrontando un problema extremadamente serio. Y quiero hacer como, como nota... Nota así, a la acotación al margen, no sé si es una palabra, suena muy bien, acotación al margen, wow. Entonces, um, en el Midwest, en, en Estados Unidos, las tierras del, del Midwest, ¿no? que son el breadbasket del mundo, ¿no? son muy orgullosos, esa tierra se está muriendo. Todavía se ve verde por los fertilizadores, los pesticides, pero se está muriendo esa tierra. Entonces, estos son procesos materiales pero invisibles, no los estamos viendo, no estamos viendo todo lo que está pasando. Ahora, quiero, quiero ahora enfocarme en un cuarto tema, que es la ciudad como espacio para confrontar estos encuentros, digamos, de pueblos muy distintos que se genera a través de esta crisis que estamos viviendo. Bueno, nosotros en realidad no estamos viendo tanto, pero tanto los refugiados y los migrantes las están, las están viviendo. Yo creo que, que la, la ciudad hoy, en, este, en nuestro mundo hoy, es el único espacio frontera que existe. Es el único en las grandes ciudades. No creo que esté en San Sebastián, ¿eh? estoy hablando de ciudades que son grandes, un poco anárquicas, que no se pueden controlar, incluso ciudades como París, Londres, uh, Madrid, Barcelona, o sea, no son solamente ciudades del, del sur global. La frontera para mí es un espacio donde actores de mundos muy diversos tienen un encuentro para el cual no hay reglas establecidas para manejar ese encuentro. Entonces en el pasado era el edge of empire, el borde del imperio. Hoy ese borde casi no existe, además ya no interesa. O sea, acotación al margen ahora, cuando China compra tierras en algún país, quiere simplemente sacar lo que tiene que sacar y una vez que ha sacado lo que quería sacar, se va. Y habrá construido hospitales, rutas y mismo un puerto, como están haciendo en Río de Janeiro ahora, para sacar los metales porque compraron todo un pedazo de tierra. Y se van. O sea, no es la modalidad imperial del pasado, es una modalidad muy distinta. Es una noción extractiva, muy de extraer, extraer lo político está en total decadencia, lo político en el sentido bueno de la palabra. Entonces, eso también es, para mí es una de estas variables muy importantes. Entonces, volviendo a la ciudad, la ciudad es el único espacio frontera, es también el espacio donde el poder de hoy, tan elusivo, tan difícil de, de agarrar en realidad, tan intermediado, tiene un momento concreto donde se vuelve hombres y mujeres, empresas, etcétera, que lo quieren todo, lo logran todo, y en ese momento se manifiesta físicamente, visiblemente, materialmente en el espacio ciudad. Entonces se vuelve visible el poder, porque en gran parte es casi imposible tener un encuentro con el poder hoy. Punto final. Para los sin poder, la ciudad es un espacio estratégico, es un espacio donde no es que ganen poder, pero su falta de poder se vuelve compleja. Y en esa complejidad existe la posibilidad de hacer una historia, hacer una economía, digamos los, las economías de, de vecindario de los inmigrantes, por ejemplo, o sea, una cultura, una economía, una historia. Entonces la ciudad emerge para mí... Ah, y vamos a tener que construir muchas ciudades. Llegó el momento que hay que construir ciudades. En Europa aquí, por ejemplo, ustedes no lo sienten. San Sebastián, muy balanceado. ¿no? Pero en muchas partes del mundo hay una población invisibilizada que simplemente no tiene hábitat, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que construir ciudades para poder intermediar estas crisis tremendas de una manera positiva, digamos, de una manera compleja. Entonces, volviendo a los sin poder, la gran mayoría de los habitantes de las grandes ciudades no tienen poder, mismo si son ciudadanos. Entonces, la cuestión del poder juega sobre vectores bastante interesantes. Los migrantes, los refugiados, no tienen poder, pero algunos de ellos... Son muy altamente educados, los sirianos son muy, los iraquíes, los afganis, muy alto nivel de educación, mucha inteligencia. Entonces, el espacio ciudad se puede volver un espacio muy positivo de descubrir, reposicionar a los refugiados, etcétera, etcétera. ¿no Entonces, eh, um, a mí lo que. Lo que, lo que me gusta también sobre la cuestión de, los, de la ciudad, y la definí ya, no sé si al principio, pero es un sistema complejo, pero incompleto. Y en esa mezcla de complejidad y, 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 y apertura, digamos, openness, ¿no? In, lo, lo incompleto, uh, reside su capacidad de tener una vida larguísima. La ciudad. O sea, uno piensa, la gran mayoría de las corporaciones muy poderosas, de los gobiernos poderosos, de los reyes y las reinas, finiti, muertos, no están. Pero las ciudades donde estaban siguen viviendo. Entonces, la ciudad es mucho más que simplemente así, la cosa del planificador de la ciudad. No, 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 la ciudad es un espacio histórico de frontera, etcétera, etcétera. Y para los, para los sin poder, a mí me, dice, me gusta siempre hablar de, los, de, los, este, de cómo los pobres en América Latina han desarrollado esta noción, estamos presentes, no te estamos pidiendo nada, Estado o poder, simplemente te decimos que nosotros estamos aquí también que esta también es nuestra ciudad entonces ese espacio de ciudad creo que es una intermediación muy muy importante en términos de de, de de empezar a manejar también lo que ahora estamos llamando la crisis de la migración de los refugiados no solamente en Europa pero ciertamente en Europa porque Europa es un continente de ciudades Europa tiene grandes historias de ciudades entonces quiero eh, Mencionar algunos elementos aquí que están pasando con la ciudad, de o, las grandes ciudades de hoy. Es un proyecto nuevo que estoy haciendo que lo llamo ¿A quién le pertenece la ciudad? ¿Who owns the city? Y no hay mucha claridad sobre eso. Tengo ahora, tuve un, un proyecto así que tengo expertos de la ley en Mumbai en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Joburg, en Nueva York, en Londres, varias ciudades, tratando de entender a quién le pertenece la ciudad. Es un régimen muy ambiguo y cambia muchísimo dentro de un mismo país, distintas ciudades. Entonces, una, una cosa que me está preocupando mucho, y hay dos vectores ahí, es la gran, la gran este, compra que están haciendo son corporate acquisitions de, de, de edificios en ciudades. Eso, eso, eso siempre ha existido, pero surge de manera, y les voy a mostrar algunos datos, después del 2008, después de la crisis. Entonces, por ejemplo, de, de mediados del 2013 a mediados del 2014, se compraron en las 100 ciudades que más... Que más fueron compradas, digamos, a, a unos 600 billones de dólares, simplemente en propiedades. ¿eh? Propiedades que a menudo están vacías, ahí no hacen nada con eso, a menudo sí las usan. Y este último año, de mediados del 14 al mediados del 15, 1.3 trillones. Por ejemplo, en Amsterdam, yo soy holandesa, es una ciudad en realidad pequeña, hubo una escalación de casi el 300% en estas adquisiciones de un año al otro. Así que la curva es así. Entonces les quería mostrar algunos datos y, y la razón, y no, no, no quiero que olvidemos esta razón, es que la ciudad se vuelve estratégica para poder manejar este masivo loss of habitat que yo creo que es la lógica que domina y que es el lenguaje, repito, de migrantes y refugiados. Captura solamente algo. Y el riesgo existe que usando ese lenguaje es como una invitación a no pensar. decir, ah sí, inmigración y refugiados. Y por ahí que si sí es otra cosa. Que lo de ser refugiado y lo de ser inmigrante también está ahí. Pero que hay otra historia mucho más profunda que estamos viendo. Entonces, aquí... Les muestro, estos son simplemente porque hay 100, 100 ciudades, pero así para que tengan una idea, Esto son, es bastante dinero como lo pueden ver y, y hay mucha variedad de ciudades en las 100. Entonces aquí se ve de otra manera una concentración al top, pero entonces va bajando y ciudades españolas, Madrid uh, y, y Barcelona están en este dataset también. Y después va, siempre sigue así, y después se estabiliza y es muchas, muchas, muchas ciudades con esa misma cantidad. Entonces aquí esto es foreign investment, simplemente y ahí la primera era una mezcla de foreign y ahí está Londres número uno. Entonces aquí también la cuestión del lenguaje y las categorías que usamos, hago una cotación al margen ahora, es que ah, la gente dice ah, it's gentrification, otra una otra de esas categorías que yo veo como una amenaza conceptual, porque son invitaciones a no pensar. Claro que hay gentrification ahí, pero digamos, si tomamos Londres, la, el mayor propietario de tierra central en Londres, no, déjame cambiar esa frase, la re, la, los Qatari Royals, los de Qatar, los reyes de Qatar, reyes no sé qué, ahora tienen más propiedad de, la, de Lond Central London que la reina de Inglaterra. Y la, francamente a mí no me preocupa ninguno de ellos dos. Pero eso, entonces hay, claro que hay gentrificación por ahí un poquitito, digamos, ¿no? Pero no te explica nada. Digo eso también para decir hasta qué punto lo de, son inmigrantes, son refugiados, no nos va a ayudar a la larga a entender lo que hay que hacer. Entonces aquí quiero seguir un poco más. Entonces, ahora lo que quiero, lo que quiero meterme, además de estas compras, toda una serie de otros mecanismos que están uh, acaparando. Espacio urbano, privatizándolo. Un megaproyecto no es simplemente. agrega densidad. ¿no? Entonces, mucha gente dice: ah, ¿agrega densidad? ¿Es urbano? No, no necesariamente. Uno puede aumentar densidad, pero en realidad desurbanizar, porque es privado. Privatiza, privatiza tejido urbano, pequeñas calles, etcétera, etcétera. ¿no es cierto? Entonces, es como una especie de fortaleza. Yo me tengo que fijar en el reloj porque no tengo... Ah, no sé en qué estoy, en realidad. Miré el número, pero no sé lo que significa. pero Entonces, entonces lo, que, lo de las compras que yo les dije justo ahora es, va privatizando. Puede agregar densidad, pero desurbaniza. Y dado como como expliqué la importancia del espacio urbano para manejar algunas de las cosas que se vienen, me preocupa mucho eso, claro. ¿no? Entonces, estos son, estos son mercados uh, inventados, de compra de, de casas. Esto no, es, esto no es corporate, lo que mostré antes era corporate, ¿no? corporaciones. Esto es, entonces, ven que también aquí las geografías que se ven, los esos son precios mínimos, es un mercado inventado. Es como el que sacó el Nobel Prize de Matching Markets, donde vos organizás el mercado. Eso es lo que es esto. Y los precios en realidad de facto son más bien como 100 millones. Entonces vas eliminando mucho espacio para hogares modestos. Tenés más densidad, pero además tenés individuos que viven en espacios mucho más grandes, así que también por ahí hay menos gente, ¿no es cierto? Y, y, y ven ahí, por ejemplo, Dubai es toda una geografía de compras muy distintas. Miren, Shanghai, East, West, South, North, todos están comprando ahí. Y Hong Kong se cayó ahí. En Hong Kong, los principales compradores, estas son las nacionales de los principales compradores. Los principales compradores son, este, son de, de Hong Kong, so, so, son del Mainland China, son de China. O sea, bueno, eso viene con mucha carga. Y estas casas a veces están vacías. Esto es en Londres, casas que uno ve que las compran para... Por eso de ahí me surge a mí también la cuestión del, del uh, de a quién le pertenece la ciudad. Porque esto es como. ¿no? Y bueno, hay mucho más que decir sobre eso, pero no lo voy a hacer. Estos son ejemplos. Aquí hay otra cosa que está pasando, que son la expulsión de gente de sus hogares. Millones y millones en Estados Unidos, 14 millones de hogares de acuerdo a la banca central. Eso es unos 30 millones de personas. Invisible. ¿eh? Es una geografía que nos la tenemos que imaginar. Pero también está pasando en Europa. Entonces... Y como bien Alemania está en los highest. Foreclosure es un notice, pero esas están terminando en. Eso lo sabemos. Hungría, un millón de hogares fuera. Estas son historias materiales, pero no visibles. También para mí hay algo interesante ahí. Entonces, lo que estamos. Estos datos, el, el objetivo de mostrarle estos datos es esta noción de una privatización del espacio urbano o de, un, de un, una, una zona, un momento intermediario, ¿qué va a pasar con todo ese lugar vacío donde han echado a la gente, etcétera? Y hay mucha casa vacía ¿no? en esas regiones. Entonces, para mí, eso es, uh, why does it all matter? ¿por qué importa todo esto? Por las razones que dije al inicio, ¿no es cierto? Que la ciudad realmente es uh, el espacio donde se pueden hacer historias, se pueden hacer nuevas historias. Y además, para mí, importantísimo, la ciudad, la verdadera ciudad, no estos corporate setups. ¿Y eso qué fue? Hola, siempre cuando llego a este, y todavía no les, no les describí lo peor, entonces siempre pasa algo, se cae una luz. Entonces, um, Ah, ¿Qué iba a decirles ahora? Ah, porque la ciudad puede generar lo que en inglés llamo an urban subject, un sujeto urbano, no un sujeto racial, étnico, etcétera. Ahora, la mayor parte de nuestra vida probablemente somos esos sujetos, no subject, estoy hablando de subject, no de sujeto, ese sujeto específico grueso, digamos. Pero hay momentos siempre en la ciudad o en el bazar de las viejas ciudades como Jerusalén, pero en la antigüedad, Bagdad, etc., ¿no es cierto? donde es un sujeto urbano. Yo creo que la posibilidad de generar ese sujeto urbano es la mejor manera de manejar el tema que a ustedes les interesa. Yo no puedo usar el lenguaje multicultural porque ya son palabras que son invitaciones a no pensar para mí, ¿sabes? Entonces yo traté de entender por qué importa la ciudad. Importa porque puede generar un sujeto urbano, un urban subject. Entonces tengo esta imagen, por ejemplo, cuando, estamos, cuando llega la hora punta, que vamos al tren corriendo todos, ejecutivos, secretarios, porque también los ejecutivos toman el tren hoy en día, ¿eh? porque es más rápido. Ajá. Es un momento donde todos somos simplemente un sujeto urbano. Y el bazar de las viejas ciudades de Bagdad, de Jerusalén, etc., era también eso. Eran eso eran sujetos urbanos, el hecho que había cinco religiones distintas ahí, no importaba, era el bazar, ¿no es cierto? Entonces, para mí, esa noción de esa intermediación que puede ser The urban subject, que en inglés suena muy bien, no sé cómo suena en español el sujeto urbano, pero es the urban subject. Me parece importantísimo y por eso me importa tanto también esta cuestión del espacio urbano. Ahora quiero terminar, y esto no lo voy a, porque ya tengo que terminar, ¿no? Lo sé. Lo sé. Quiero, quiero preguntarles una preguntita. Este, este, este mapa lo he mostrado muchas veces, pero, quiero preguntar, pero nunca he hablado aquí. Um, ¿Alguien ha visto este mapa antes? Impresionante. Está en el public domain, en Estados Unidos la gran mayoría tampoco. Esos son unos 10.000 edificios, algunos enormes. El último se terminó el año pasado en Utah, que están continuamente uh, collecting data, sobre todo nosotros. Si tu abuelita estuvo en Nueva York o ahí en Utah, no sé, tomándose un café, she's in that data set. La lógica del sistema es que para nuestra seguridad nosotros los ciudadanos primero tenemos que ser uh, sospechosos. sospechosos. Una lógica muy particular. ¿eh? Menciono esto porque esa es otra razón para querer tener la ciudad, ese espacio complejo, pero incompleto, un poco inmanejable. Todos, no solamente porque los inmigrantes, pero todos necesitamos ese. esa posibilidad de hacer historia, de hacer economía, de hacer cultura, sin simplemente depender de un Estado, etcétera, etcétera. Ahora, uh, no quiero elaborar, pero lo que quiero hacerles, les quiero... Los que les quiero mostrar algunas cosas. Ahora entro en datos que están también en el public domain. La pregunta es cómo llegaron al public domain. ¿Me entienden o no? Al dominio público. Llegaron por parte por Mr. Snowden y algunos otros. Entonces, fíjense. De acuerdo al, estos son todos documentos que eran secretos, ¿no es cierto? De acuerdo al, al gobierno americano. Who's dangerous veterans? ¿Pero vos te das cuenta? ¿Sabéis lo que significa eso? Estos tipos que. No, the grants. Los environmentalists. Si vos te fijás la lista completa, hay más de eso. Entonces yo digo: ¿esto? Esto triangula entre nosotros, los, los ciudadanos en el sentido estrecho de la palabra, y los, en quotation marks, inmigrantes, refugiados. Vamos a tener que repensar la cosa de gente de people the us quién es the us es, ¿es yo con mi gobierno mm, me lo dudo ahora ustedes tienen gobiernos muy buenos en España así que no voy a decir nada sobre eso ahora en último lugar y yo puedo dejar esto aquí pero no sé si interesa pero uh, lo que nosotros sabemos que la nsa la, la cosa national security agency puede hacer Ahora, la razón para mencionar todo esto vuelve al tema central, que es, y no, ¿quiénes, en este caso con la ciudadanía, quiénes somos nosotros los ciudadanos? ¿Qué tipo de sujetos somos? Yo tengo otro proyecto donde estoy tratando de contar los derechos que hemos perdido nosotros, especialmente estoy enfocándome sobre Inglaterra y Estados Unidos. Hay toda una serie de derechos que hemos perdido. Pero nosotros en la ley, los ciudadanos como portadores de derechos no existimos como una especie de árbol de navidad, digamos, ¿no? Donde si perdés un derecho, ah, lo ves. No, no existimos como sujeto. Existimos como una condición distribuida, muchos sistemas especializados. Entonces si perdemos un derecho en ese, pero por ahí ganamos uno aquí. Entonces es muy difícil. Hacer este tipo de trabajo. Pero yo creo que estamos, el ciudadano como sujeto, ¿por qué va a durar para siempre como lo hemos conocido, digamos, en los últimos 200 años? Yo digo eso también porque tenemos que pensar en horizontalidades, no con, con inmigrantes, refugiados, ahora en este caso. No simplemente, ah, los vamos a ayudar. Uf, eso a menudo es peligroso. La generosidad es crítica, la solidaridad es crítica, pero tiene que haber más. Somos todos sujetos y estamos todos perdiendo. Hay algunos de, perdiendo derechos, la adoración. Hay algunos que han ganado el, el, toda la cuestión de same sex marriage, ¿no? Todas esas, ahí se han ganado derechos, pero realmente hemos perdido muchos. Entonces aquí, entonces eso en el contexto de toda esta cuestión de surveillance aparatos que también nos ha hecho perder derechos. En Alemania hay un estado mini state of security. En Francia hay un mini state of security. Yo no sé en España, pero me asombraría si no lo tienen. El ministerio of security significa que el el estado tiene el derecho a violar la ley. Eso es lo que significa. Es una suspensión de la ley para una motivación más amplia. Ahora, en el contexto de hoy, uh, las guerras que se están dando son guerras asimétricas, además de la guerra contra los ciudadanos, no, no es otra cosa. Entonces, cuando el Estado nacional hoy dice yo voy a guerra para la seguridad nacional, en realidad esta va a generar inseguridad urbana. O sea, esa es la nueva cosa. Entonces, hay toda una serie de nuevos alignments, alignments, saben cómo se combinan las cosas, ¿no es cierto? Y sí. hoy no hay armisticio, hoy son guerras que pueden durar, Estados Unidos está hoy en su guerra más larga y ha generado muchos refugiados, ¿no? Ah, y no la puede terminar, porque no hay posibilidad de un armisticio donde los hegemónicos, como después de la guerra mundial, la primera, la segunda, se pueden sentar alrededor de la mesa y decir, bueno, basta con la guerra, ahora volvemos a los negocios. O sea, para no decir algo muy ideal, no, básico, no existe esa posibilidad. Guerra asimétrica no te permite hacer eso. Entonces, aquí y cuando nuestro estado nos ve a nosotros como peligrosos, a todos los ciudadanos que nos colecta todo, porque está pasando también en otros países de Europa. Yo les digo, ¿eh? Entonces, aquí yo creo que tenemos que pensar con otras categorías. Dije al principio lo de inmigrante y refugiado no es suficiente porque aquí hay un massive loss of habitat, etc. Ahora estoy hablando de la relación entre nosotros, los ciudadanos, los protegidos y los inmigrantes, que siempre ha sido una, una relación delicada. Ahí también hay que repensar esa conexión. Entonces, yo les muestro simplemente a nivel de oh my God. How silly or how dangerous. Esto es todo lo que puede hacer. Track. Ahí hay toda una serie, por ejemplo, it can hack into the UN video conferencing system. El gobierno americano puede hacer eso. ¿Para qué? Entonces, hay toda una serie de cosas así. Es, es a ese nivel que se los muestro. ¿eh? Más. More. 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 Les dejo con esa... Que le, Ah, y los europeos ahora ustedes saben que hay una comisión que está yendo en esa dirección. Estoy segura que lo saben. Entonces aquí, a tantos niveles, pero también para nosotros los ciudadanos, si nos lo tomamos en serio, creo que las solidaridades con la, y las colaboraciones con inmigrantes refugiados se facilitan en un cierto nivel, que hay también uh, posibilidades positivas horizontales no solamente con el estado vertical, etcétera, nosotros los ciudadanos. Bueno, espero que esto haya sido de alguna utilidad. Yo les agradezco mucho la atención. Gracias. Muchas gracias, Saskia. Es que recasco, Una intervención interesante. Ahora, como decíamos, vamos a abrir un turno de preguntas eh, que quizás eh, podría iniciar yo misma, si, si te parece. Eh, bueno, eh, de tus palabras, por lo menos, yo lo que he extraído es que ves un potencial en la ciudad o un carácter integrador que pueden tener las ciudades de cara pues, a las personas que llamamos, permíteme, inmigrantes, refugiados, aunque el término este nos invite a no pensar, como decías. ¿Cuál es el principal hándicap o, la primera, o las trabas que tenemos para que no cumplan esa función integradora a las ciudades actuales? La compra de ciudad. ¿no? Sí. Por, eso, por eso lo que está pasando, hay una privatización del espacio urbano. Y, porque, y la densidad empieza a camuflar el hecho que es una desurbanización. Vemos más densidad y decimos, ah, oh, es más ciudad. Esto es muy serio. Y si vos te fijas en las 100 ciudades que yo estoy estudiando, es muy alarmante. Yo lo digo siempre con una sonrisa, pero digamos, es cosa seria. Y, y realmente, por eso yo veo así grupos estratégicos y nosotros los ciudadanos en el contexto de surveillance aquí en países ricos de Europa y Norteamérica. Tenemos que también pensar en estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, um, la ciudad como por eso dije al principio que es, es realmente el único espacio frontera que tenemos. Hay algo ahí cuando las minas se expanden, sabes que hay conflictos entre actores de, de, de mundos distintos, etc. Pero ya casi no hay, porque they come in and they roll over. No hay, no hay encuentro. Pero también estoy hablando de de la noción que la política, en el sentido bueno de la palabra, lo político, nosotros sujetos, carriers of rights, rights-bearing subjects, no, como decimos en inglés, eso también hay que construirlo. eso no es simplemente una cuestión que existe alguna ley. no. estamos perdiendo demasiado. hay que tomarse en serio nosotros también como, nosotros, como, como political subjects, no? Y lo político en el sentido bueno de la palabra. Lo político es importantísimo y casi no tenemos político. Ustedes en España tienen, porque han tenido estos movimientos, los, las, ahí en Madrid, también en Barcelona, nuevas, nuevas figuras que emergen, pero en muchos otros países es mucho más difícil eso. ¿eh? Entonces yo veo como. Y por qué? nada, ningún sistema ha ningún sistema durado para siempre, ningún sistema de poder. ¿Por qué va a durar este para siempre? Y yo creo que estamos en decadencia. Entonces yo quiero juntar la crisis, la crisis que todos estamos hablando, los refugiados y los, y los migrantes, con otros tipos de crisis, para marcar un periodo y una serie de espacios inestables. Yo creo que el, el, el Estado liberal, ciertamente en Estados Unidos, a este punto, no está funcionando. Nosotros tenemos, para darles un, un ejemplo prosaico, tenemos 15.000 puentes que sabemos que se van a caer. Entonces, pero, en amé quotation marks, pero no hay dinero. No hay dinero cuando <laughs> hay mucho dinero. Lo que pasa es que no, eso no es un uso deseable. Entonces, cada mes uno se cae, se muere alguien, pierde una pierna, un coche se rompe Y seguimos viviendo con él. eso. Si eso, si lo multiplicas para tantas otras cosas, eso es realmente eso es, un, es una señal un poco problemática. Ustedes en País Vasco, yo siempre admiro mucho cómo manejan la tierra aquí. ¿eh? Y sacan un árbol y tienen que plantar dos o algo así, es así la cosa. Pero también uno lo ve, uno ve que aquí la tierra se la toman en serio, que la manejan, que, que hay, ¿sabes? Como esos cultivadores que ahora están en los slums. Las plantaciones no lo hacen, eso, extraen. Lo que te... yo, yo la imagen que, me, que. Te estoy dando una respuesta muy larga, pero la última imagen que quiero dejarles. Yo creo que los sectores dominantes en nuestra economía, incluso la finanza, y la finanza es muy distinta de la banca, de la banca tradicional, todos necesitamos la banca tradicional, pero yo creo que son industrias extractivas. Esas plantaciones. Son, extraen un valor y después dejan todo y van. Las finanzas extraen. Esa es otra conferencia que no lo voy a hacer ahora. Entonces, cuando uno empieza a pensar que los sectores dominantes hoy son extractivos, that sends out a lot of alarms. Estamos destruyendo mucho. Mientras que cuando vos tenés la, la, la sociedad de consumo de masa del posguerra, entonces importaba que cada hogar pudiera contribuir a ese consumo. Hubo discriminaciones, racismos y desigualdades, pero en realidad la lógica del sistema era hacia la expansión y la incorporación, no por cosa linda, pero no porque eso es un factor económico básico. El sector de consumo de masa todavía existe, pero no es el que tiene la capacidad de hacer nuevos ordenamientos. Los que están haciendo los nuevos ordenamientos son un poco extractivos. Miren Google. Tanto dinero extrae, no hace. Ahora está empezando a hacer algunas cositas, ¿no? Pero ha extraído información y es un gran servicio que nos da. Pero hay que pensar que Google y Facebook are extractive industries. Toman, toman y después te lo venden. Te lo empaquetan, te lo organizan y te lo venden. ¿Entienden lo que digo, no es cierto? Entonces, si vos empezás a ver las cosas así, decís, bueno, <laughs> ¿cuándo se acaba esto? O sea, aquí va a haber un problema, ¿no? Uh -huh. Bueno, por eso yo digo que nosotros la gente, the people, tenemos que... Pues y, y a la inversa, entonces, ¿para qué se están utilizando ahora las ciudades? ¿Por qué este interés en que no tengan esa función que usted decía? Yo, yo creo, por eso yo, a mí lo que me interesa es who owns urban land. Yo creo que es eso. Y yo veo los nuevos contratos que. Porque vos sabés que no hay mucha ley sobre la propiedad de la tierra. O sea, en la ciudad la pensamos del edificio, comprase el edificio. ¿no? Entonces, los nuevos, algunos de los nuevos contratos, porque como no hay mucha eh, legislación, digamos, ¿no? Sobre esto, entonces ellos yo creo que van a ir generando elementos para las futuras leyes, porque eso se viene. Un, un, un comprador en Texas, en una ciudad en Texas, lo voy a dejar no mencionada, en su contrato dijo: Yo compro este edificio y me da derecho a todo lo que existe debajo del edificio hasta, and I quote, el centro de la tierra, del, del planeta. Y eso está en un contrato ahora. Ahora, los otros contratos son un poco. Texas, vos sabés, es un cierto tipo de región, pero pero los contratos nos van a empezar a dar las pautas para lo que va a ser ley y no va a ser buena ley en ese sentido. ¿sabes? Hay muchas cosas que se juntan aquí. Este no es un tema no es un tema tema simple. ¿eh? Por eso yo, yo yo creo que lo mismo con la, la, las compras de las tierras. Ustedes saben que China se compró el centro de Australia básicamente. No sé si lo saben. Y China yo tengo datos sobre China Kazajstán, Turkmenistán, los Qataris, los Saudis están comprando grandes pedazos de tierra por todo el mundo. En el pasado eran los británicos, los franceses, ¿eh? pero era la noción de imperio. Esto es muy distinto. Entonces, como dicen en inglés, me encanta esa palabra, o en América, en Norteamérica America, stuff is happening. Tal stuff, no sé cómo se diría stuff en español, pero es una palabra muy así: stuff is happening. ¿Eh? 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 Stuff es cosas están pasando, sí. Pero stuff en inglés es como una palabra, sabes. Light. ¿eh? Stuff is happening. Gente que no sabe nada de nada, van bueno, a decir stuff is happening. Sabes, es una cosa, una frase. Bueno. Y bueno, le, yo le pediría también, quizá que desarrolle un poco eh, lo que usted ha definido como el urban subject. ¿Qué es para usted sí. el Urban Subject? Yo, yo creo en realidad que si uno piensa en una ciudad que funciona bien, tiene que tener, y, y no es algo glorioso, ¿eh? para mí la gloria, lo glorioso, no, 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 también puede haber eso, pero no. es Commerce and the Civic. Los conflictos, en el, me encanta el viejo bazar como una imagen, ¿no es cierto? Intermediado los conflictos, los odios, las diferencias de religiones, la... Blah, 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 Intermediado por el comercio. Y el comercio puede generar lo cívico. Lo cívico no se tiene que caer del cielo con grandes leyes y grandes. No. Ahí en el bazar <laughs> sale lo cívico. Entonces, eso, la ciudad es plain stuff. No, 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 no quiero grandiosidad aquí. Yo no estoy hablando de grandiosidad. Yo estoy hablando de. Tengo que decirles que. Me hago una putación, hago una putación al margen. Yo, yo saqué una historia con el Guardian que se llamó Who Owns the City, que fue viral, etc. Después se los, les puedo mandar un, un. Entonces ahora el editor de esa sección me pidió que yo escribiera un fairy tale sobre mi tema. Entonces la noción es that a monster installs itself in the city. Estos son todos los grandes corporates, etc. ¿no? Y me divertí tanto haciendo. Justo lo terminé. No, terminé en Ankara. Me gusta el nombre Ankara. Ankara. Mucho mejor que decir en New York o en New Jersey, ¿no? I finished my story in Ankara. Pero, pero entonces lo que yo en esa historia lo que estoy haciendo de hacer es a conectarme con niños. Y va a ser online, entonces tengo unas imágenes increíbles. Así, me divertí tanto, debo decir. Pero en ese proceso también... Se me ocurrió como hay que hay que como cambiar las narrativas, hay que tenemos estamos cansados de todas las cosas así, ¿no? La gentrification, la bobo. Yo creo que realmente es un momento de de, de trabajar con el lenguaje, ¿no? Entonces en esta historia yo pude inventar mi lenguaje un poco. Eso me gustó mucho hacerlo, debo decir. Esto también es cultural, ¿no? Ese fue mi momento cultural, señores y señoras. O sea, yo no soy muy cultural. Yo, yo, por la parte que me toca, yo soy periodista, no soy de prensa, pero muchas veces los titulares aprietan. Supongo que, que también los medios de comunicación en ese sentido, en esos términos que dice que nos quieren llevar a no pensar, están limitando quizá mucho el, también la reflexión colectiva de los ciudadanos, porque mayoritariamente la prensa quizá no reflexiones pues como la suya, como la de otros pensadores o expertos, leen los medios de comunicación y nos llevamos a esos términos. Bueno, pero los diarios pueden hacer funciones muy importantes de meter otra, otras palabras. ¿no? De, de, no, yo no sé, no, yo creo que varía eso muchísimo. O sea, sí y no, pero una variable, digamos, ¿no es cierto? Sí, pero, pero creo que, la, que, que cómo, cómo describimos algo. Yo me estoy empezando a realmente interesar en eso. Yo escucho con mucho cuidado, cómo en una, en, digamos, en un seminario, cómo describen el objeto de estudio. Me está empezando realmente a interesar cómo narramos de X, Y y Z. Y en mi nuevo libro yo digo que realmente tenemos que teorizar tenemos que volver a ground level para poder reteorizar. Porque esta, cuando vos decís ahora la economía, la clase media, el gobierno, esos son todos sentidos inestables, meanings, unstable meanings, ¿no? porque no son lo mismo que fueron hace 40, 50 años. Entonces, para mí eso significa que no, no pensamos en profundidad, ¿no es cierto? Ahora, también es el hecho que yo me crecí en seis idiomas y no hablo ninguno perfectamente. ¿Saben lo que es eso? Para una académica no es tan bueno. Pero eso significa que yo siempre siento, por ejemplo, en, en italiano, bueno, digamos que uno quiere un vaso de vino en Nueva York. Uno dice... I want, I want, some wine. En italiano, ci un po' di vino, o sea, una cosa así, ¿no? Entonces, imagínate la diferencia. O oh, oh, los franceses, un larme, una, ¿no? Entonces, el, a mí la lengua me importa mucho. Mismo si yo me fijo mucho en datos duros, digamos, ¿no? Pero cómo, cómo narramos. De ahí también surge esta cuestión de los de los refugiados inmigrantes, ¿no? Esas ¿Son esas son las categorías que queremos usar o queremos usar otra? Vos decís, refugiado inmigrante significa problemas, 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 problemas. ¿Cómo vamos a ayudarlos? ¿Cómo vamos a uh, generar, evitar que tengan problemas? Es una especie de, es, es una, un buco, ¿no? Un, te vas en una cierta dirección. Yo quiero decir, no, espera un minuto. ¿Qué? Si sí, estamos viendo otra cosa aquí, esas son palabras que hemos construido nosotros, que tienen mucha legitimidad, tienen paso y tienen capacidad de explicar. Pero yo, como intelectual y como académica que tengo el tiempo y no y no tengo poder, digamos, de reorganizar el lenguaje un poco, encuentro que eso es, es importante, ¿no? Quizá ahora aquí eh, yo veo esto que está ocurriendo quizá con el lenguaje sexista y no sexista que se quiere promover ahora. El, bueno, él el ya ha conocido pegas como una niña y ahora por qué es pegas como una niña. No, tenemos que pensar quizás es que pegas flojo, no que pegas como una niña. Quizá aplicar eso a otros ámbitos. Ah, sí, claro, claro, porque flojo también, yo conozco hombres, mi marido pega ah, flojo. Bueno, no, no bueno, me pega a mí, pero sí, digo, sí. no. Pero, no, eso no quise decirlo. Suave, no, pero él suave. es muy así, juega el piano, los dedos. Eso, no, no, no quiere nada violento. Nunca rompería algo, digamos, ¿no? Eso sonaba sí. mal cuando dije mi marido pega flojo. Oh Dios. Quería decir que más bien aplicar lo que ahora aplicamos al lenguaje sexista o no sexista a otros ámbitos de, de la sociedad y sí, del sí, pensamiento. Exacto, exacto, sí, sí. Sí, no, eso, eso, es un buen ejemplo en realidad. ¿Y cómo lo no sé. hacemos? No, pero esos son esfuerzos colectivos, ¿no? ¿Sí? Pero siempre hay algunos ahí que están notando, qué sé yo, son, si vos te fijas en la historia, el hoy, el cómo lo llaman el OID, ¿no? El Oxford English Dictionary es muy bueno para esas cosas. Mucha gente se divierte con eso, cómo una palabra ha cambiado, digamos, no de sus usos, etcétera, etcétera. Yo creo que, o sea, bueno. Y bueno, pues yo si no hay más preguntas, porque saben que está abierto el diálogo a cualquiera de ustedes. Eh, creo que tenemos alguna alguna pregunta por ahí. Sí. Por favor. Sí. Si no, yo tengo una lista para seguir tirando, pero es mucho mejor siempre cuando el diálogo es entre muchos. Hablando del tema de la ciudad, palabra de ciudadano que nace cuando el hombre es sujeto de derechos con la Revolución Francesa y la ciudad es un lugar amable. Bueno, pues aquí la ciudad, en este país, por si no conoce usted, en España, en el País Vasco también, aquí a la hora de lo malo... Todo, todo se extiende. Entonces aquí, después del franquismo, que se, se extendió la teoría de que todo el mundo tenía que ser propietario de su casa, no como en Europa. En, en Alemania, por ejemplo, el país más rico de Europa, 45 a 50% tienen propiedad. Aquí en Guipúzco, antes de la crisis, 93%. Es decir, nos dejaron a toda la juventud vasca y española en manos de los bancos, es decir, de la mafia. Y entonces, cuando ha venido la crisis, cuando ha venido la crisis Toda esa gente que se ha quedado sin trabajo y no ha podido pagar la hipoteca, se ha quedado sin piso, pero sorprendentemente en el único lugar del mundo, debiendo dinero al banco. Es decir, esa persona ha muerto civilmente, se lo han matado. Absolutamente de acuerdo. Y ahora, por ejemplo, para darle otro ejemplo, en Estados Unidos, nosotros la ciudadanía, por así decir, ofrecimos a los estudiantes a través de bancos más bien financiar, financiar, financiarias, uh, que el Estado le dé dinero al 2% de interés. Y los bancos tomaron ese dinero y se lo están dando a los estudiantes al 16%. 16%. Y además han logrado una ley que dice que esa deuda nunca es como la, la cuestión que tiene usted en España sí, sí, sí. nunca te podés ir a la bancarrota con esa deuda o sea que la bancarrota sí. es un elemento positivo en nuestra ley no es cierto nos permite recuperarnos así que esos pobres estudiantes ahora ya hay toda una crisis y esto empieza realmente cuando las deudas son pequeñas deudas los de estudiantes pero cuando se concentran y son un trillón hey los financieros dicen I can work with that y ahí empieza la extracción por eso yo digo sí, que sí, la sí. finanza no es la banca, todos necesitamos préstamos, ¿sabes? Pequeños préstamos, pero no este tipo de, de arreglo, digamos, ¿no? Que es una cosa mucho más intermediada, etc. Pero no, estamos. Yo creo que es un momento bastante malo en ese sentido, ¿eh? Y la cuestión en España es terrible, es una tragedia eso. Pero en otros países europeos. Y lo eh... que no quería decir cuando lo que usted dijo, ese, ese es una persona que ya no existe. Cívicamente hablando, es eso lo que Creo sí, ¿no? Pero sí, también sí. es una imagen poderosa. Pero la Constitución española dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero eso después hay que desarrollar una ley que potencie eso. Pues en todos estos años que de supuesta democracia nadie se ha acordado de desarrollarla. Es más, a nivel de Europa nos han dicho por dos veces seguidas que las leyes españolas están para beneficiar a los bancos y no al ciudadano. Una vez se, se reformó la ley pues otra segunda vez volvieron a decir lo mismo, es decir, hemos tenido un gobierno que ha sido peor que los bancos, nos ha dejado a los pies de los bancos. Y entonces la ciudad así no puede ser amable para el ciudadano. Bueno, pues a pesar de todo, de todo, eso, eh, de todo eso, las hipotecas suelo, que las han estado cobrando desde el principio, es decir, no bajar lo que baja el dinero, sino tener un suelo, es decir, si el dinero baja al 0,5, los bancos no te bajan del 0,1. Entonces, ahora Europa ha dicho que eso es ilegal también. Aquí el Tribunal Supremo dijo que era ilegal, pero solamente a partir de la fecha de la sentencia. Y Europa ha dicho que no, que desde el principio. Es decir, todas las leyes que hemos tenido en este país y todas las acciones del Gobierno han estado en función de que la ciudad no sea amable para el ciudadano, porque la ciudad ha sido el lugar donde acomían los bancos a, a costa del ciudadano. Y sin embargo, por otra parte, ahora el gobierno vasco ha tenido que sacar unas directrices diciendo que no se construya en las ciudades, en los pueblos, donde hay entre el 5 y el y ciento de viviendas vacías. Yo concretamente soy de un pueblo interior de Torsa, 18.000 habitantes, 750 viviendas vacías, que no están en manos de los bancos, que están en manos de los vecinos. No creo que tenga tantos vecinos millonarios. Entonces es gente ciudadana que ese, pueblo, ese piso que lo podía alquilar, le podía suponer unos ingresos mensuales, prefiere tenerlo vacío y no tener esos ingresos. Eh, antes de que llegara la crisis, aquí, como los pisos habían subido tanto, se habían multiplicado por tres o por cuatro, una carrera loca, se estaba, estaba hablando ya de, de hipotecas a 50 años para pagarlas los nietos. Y esa situación es la que se veía normal. Y cuando vino la crisis es lo que se veía normal. Entonces, esos parámetros de normalidad y anormalidad, pues también no lo sé yo. No, no, o sea, yo no, no tengo ningún comentario sobre esto porque tienes razón. Que hay, ah, hay que decir que de vez en cuando un gobierno, por ejemplo, el gobierno japonés desarrolló hipotecas de tres generaciones para facilitar la adquisición de casa. ¿eh? Yo no sé si eso fue positivo, en, en ese entonces se veía positivo. Pero, pero no sé, tiene razón, que, que, quién sabe, pero son, yo creo que lo que ha pasado en los últimos 30 años es realmente una cosa muy extrema. ¿eh? Yo tengo en mi libro Expulsión, tengo mucho análisis de eso. Esos 30 millones de personas que están fuera de su casa, según la, nuestra banca central, eso es un efecto financiero, eso no tiene nada que ver con propiedad de casa. Fue un instrumento brillante, a mí me interesa además mucho lo brillante, lo complejo que son algunos de los instrumentos que son simplemente extracciones elementales. ¿Eh? Ese fue un instrumento que tenía que ver con favorecer los grandes inversores que estaban cansados de, de interest rates and de, de, de cosas de cadenas, de derivatives based on interest rates, based on other derivatives. O sea, Dame un asset backed security. Y de ahí surge eso. Que el gobierno americano lo declaró ilegal, pero ahora está en Europa y esperemos, a esperar cuando llegue a la clase media de India y de China. Es, es absolutamente destructivo, es, es un, simplemente un instrumento de extracción, no tiene nada que ver, lo llaman subprime mortgage, o sea, una hipoteca barata, pero una, una hipoteca modesta, no de alta calidad, o sea, con sentido supuestamente positivo, no tiene nada que ver con vivienda, nada que ver, usan a ese asset. Además, lo cortan. Bueno, no, no, no les voy a dar toda la explicación aquí. Pero, no, pero solamente... esto, estas son distorsiones. Quiero mencionar un último elemento. Ah, no, si hay alguna pregunta, no. No, yo solamente quería no, para terminar. No, pero usted ya creo que, el señor, ya, ya. No, no, ya compartió... pero solamente le voy a comentar. Usted decía eso de los broques que han vendido del suelo para abajo. ¿Sí? Bueno, pues aquí en Madrid, a pesar de que había mucha gente desahuciada, la alcaldesa de Madrid, del PP, vendió broques enteros de vivienda social a multinacionales de estas raras que andan metiendo dinero. Oh. O sea que aquí Estados Unidos está mucho mejor que aquí. No, no, Estados Unidos no, usted no sabe lo que está pasando ahí. No, no, muy mal Estados Unidos. No, pero es, sí. no, hay, es, hay un dualismo, ¿sabes? A algunos ah. le va muy bien y a algunos le va muy mal. Bueno, vamos a continuar. Tenemos alguna pregunta más que le quieren plantear. Callo. Yo le quería preguntar a ver qué propone o cómo podemos hacer frente a este loss of eh, habitat. ¿Qué es lo que podemos hacer los ciudadanos? ¿Cómo le podemos hacer frente a esto? Eh, bueno, o sea, ahí no hay una respuesta simple. ¿eh? Ahí hay muchos vectores que hay que poner en juego. Y eso eh, a muchos distintos niveles. Y algunos vectores son globales y otros vectores son locales. Yo creo que a este punto estamos en una situación donde cada intervención. Tiene que importar, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, en, cuando hago mi curso sobre Global Urbanism, una de las cosas que digo cuando hablamos de la cuestión del medio ambiente y la ciudad, digo que esto es toda esta discusión de resilience. Zero, zero. Es una invitación a, a cómo, cómo nos adaptamos, cómo ustedes se adaptan. No, yo digo... Tenemos que trabajar con material science, que yo estoy haciendo esto con gente que hace material science, con, con, con biólogos, por ejemplo, ahora para darles, yo estoy entusiasmada con todas estas cosas, un biólogo ha, ha encontrado un bacterio que si uno lo pone en aguas orgánicas, brown waters, ¿sabes? Lo que producimos en baños, cocinas, restaurantes, que es un gran problema para todas las ciudades, que es un costo, etcétera, etcétera, que ese bacterio... A medida que vive su vida en esas aguas orgánicas, um, de, de, produce una molécula de un plástico durable, resistente, pero biodegradable. That is the way to go. Recodificar. Hay to Yo tengo una lista larguísima de esas cosas. Y después, si vos te fijas en el digital, todas las computadoras que nosotros usamos generan calor. Heat. Hay que capturarlo. Todo tiene que trabajar. Yo digo, en una ciudad todo tiene que reposicionarse de manera que esté trabajando con el medio ambiente, digamos. ¿no? Y, y eso, eso son para mí trayectorias, inicios de trayectorias. Empezamos con los científicos y los obsesionados, ¿no? Los... Pero después se vuelve la práctica de un lugar. La cuestión de los plantations, un desastre, eso es matar la tierra. Entonces. Podemos hacer mucho, pero ya hemos destruido mucho, ¿eh? Ustedes lo saben. Eso Ahora, lo quería... que no sabemos es, por ejemplo, han descubierto, ¿sabes? Ahora que el permafrost se está melting, que es muy serio eso. Nosotros no sabemos lo que es ese methane, es una intensidad, así que nunca hemos vivido, ¿eh? pero están descubriendo que ahí hay nuevas vida, otro tipo de vida. ¿eh? Así que, y la, la otra cosa que dicen los biólogos, que la zona que menos conocemos en términos de bacterias y todo eso, que por ahí se pueden usar para el medio ambiente, es nuestro cuerpo. No conocemos muy bien toda una serie de microorganismos que viven dentro de nuestros cuerpos. Entonces, yo ese para mí son los vectores y el lenguaje de resilience yo encuentro realmente problemático. Es una hermosa palabra, ¿sabes? Resilience. Oh, uh, yeah. Pero realmente digo, ah, yeah. I'm going for resilience. And so, y, y en, no. Entonces yo 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 soy dura, ¿eh? Yo soy dura y hago mis enemigos de esa manera también. Pero pero yo creo que hay un, un, un grupo más y más grande y mucho más, así por todos lados, en muchos lugares distintos, que están realmente cutting across forms of knowledge. O sea, la noción. Por ejemplo, yo encuentro que el discurso sobre la ciudad y el medio ambiente es tan elemental. Policies. Policies, claro que las necesitamos, pero policies. Podés es, 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 estar sentado en tu cama y escribir un policy. No, hay trabajo duro que hacer. Esa es mi, mi, mi manera de... Claro, yo soy holandesa, él es holandesa, nosotros no. Podés ir sentado... No, nada, tuvimos que realmente construir cosas. ¿no? Más de la mitad del país está abajo. Y ya ves, echamos al agua, ¿eh? No es que... No, le comentabas o sea, sí. es que aquí, justo al lado de San Sebastián, en Pasaya, ha habido un proyecto grande para un superpuerto... También se han querido coger 180 hectáreas para hacer una plataforma logística para Aquí, apoyar. Aquí a la ¿Para opción. quién es el puerto? Era. Bueno. Era. Sí, era. Ahí. ¿Lo mataron era. el proyecto? Bueno, el proyecto está ahora con una imposición. Porque era un proyecto negativo para el medio ambiente, pero sí. ¿a quién le iba a ser positivo? Eso es, para la economía local no, no creo. La economía local, bueno, la economía local. Pero yo. Pero, ah, bueno, mi pregunta era sí, también sí. eso: que en la prim, perdón, en el primer proyecto hubo 23.000 alegaciones contra estos proyectos y el gobierno un poco los tumbó. Han sacado un segundo proyecto. Entonces, mi pregunta. Bueno, aquí también eso: se perdía mucho, mucho hábitat, eran 180 hectáreas de suelo rural, luego era el puerto en una zona de características naturales eh, de. Bueno, estaba en Una zona protegida, y no o sé, sea, al final también no sabes cómo, o sea, cuál es el mecanismo para parar esto, porque pones alegaciones y no te escuchan, no te. Mira, aquí es una lucha permanente, diría yo, que tuvo distintas modalidades a través de las décadas. Ahora lo que tenés, hay liderazgos que se lo están tomando en serio, pero la gran mayoría, mismo de los que dicen, ya, oh, we have to, bla, bla. Es, tienen nociones, es como una falta de conocimiento, digamos, ¿no? tienen nociones muy modestas, que no, no es bastante. Entonces hay que entrar, hay que realmente salirse de las categorías dentro de las cuales nos, los sociólogos que trabajan sobre el medio ambiente, con excepciones, se fijan en políticas, prácticas, todo eso es importante, pero es que no es bastante. Todo eso no es bastante. Entonces, yo, yo, yo creo que tenemos que tener un espectro muy, muy amplio y hay que realmente movilizar toda una serie de, de formas de conocimiento. Ahora, hay que decir que lo, la gran mayoría de los biólogos, digamos, no están interesados en esto también, pero hay algunos biólogos que hacen investigación para ver cómo podemos hacer trabajar la biosfera. Y las aljas, los algae, las mushrooms. Las bacterias, esos son los elementos principales que sabemos ahora que pueden hacer muchísimo, ¿no es cierto? Pero es una lucha, ¿eh? es una lucha. Pero, pero si, si uno se fija, una, uno, en uno de mis libros yo me pregunté cómo, cómo cambian sistemas, ¿sabéis cómo cambia un sistema? Y una, un, hice bastante investigación. Un sistema no cambia eh, cambiando todo. Un sistema comple... estaba hablando de sistemas complejos como una sociedad, una economía cambia a menudo usando capacidades que ya tiene, pero situándolas en otras lógicas organizacionales. Entonces el conocimiento del biólogo no pertenece solamente a la biología, pertenece también al gobierno de la ciudad que está con las aguas marrones de lo que por ejemplo, no. Este es un ejemplo muy simple. Yo me fijé mucho también en la cuestión de las leyes, que es otro tema. Pero eso, eso, eso tiene un elemento positivo. Sabéis Que el cambio radical no implica que eliminás todo y empezás de nuevo. Porque eso no lo vamos a poder hacer. Pero que alguna de las capacidades que tenemos ahora hay que reposicionarlas, ¿sabés? Eso ya es un, una cosa, yo creo, que importa mucho. Pero eso significa realmente, eso es cross-disciplinary, ¿no? Hay que... Una universidad como Colombia es perfecta para eso, porque yo, yo tengo acceso, contacto, tengo en mis clases estudiantes, yo tengo muchos estudiantes de la ciencia, en el undergraduate, ¿no? enseño un, ese global urbanism, y, y, y a ellos les encanta, ¿sabes? Y tienen conocimiento ellos ya también. Entonces, qué sé yo, la universidad es un espacio muy especial en ese sentido, pero la gran mayoría de los profesores se quedan muy close al. ¿Sabes? al tema estrechamente definido es una... los estudiantes doctorales son un problema diría yo porque tienen sus carreras sabes tienen que conseguir que publiquen los libros entonces eso es una pérdida de talento para este proyecto más amplio y revolucionario que yo estoy pensando sí, sí disculpa eh, Saskia, quería plantearte una pregunta que, que nos han remitido por correo electrónico, que tiene quizá más que ver con, con el tema global que marca estos diálogos, esta serie de diálogos con la Unión Europea. Eh, es una pregunta que, que va dirigida a ti. Eh, pregunta si la Unión Europea es un espacio multicultural, en tu opinión. Si son los países que la, integra, la integran multiculturales. Hace un razonamiento muy amplio, quizá lo, puedo, lo voy a resumir un poco. Eh, plantea que el concepto de multiculturalidad nació como un espacio donde conviven diferentes eh, grupos étnicos, raciales, en, en, bueno, en igualdad de condiciones, digamos, sí, interculturalidad cuando domina uno. Entonces plantea que si en Europa eh, es claro que predomina la raza blanca y la religión cristiana, si realmente podemos hablar de, de multiculturalidad aquí en Europa. Siempre fue un proyecto parcial, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Nunca logró volverse la forma dominante. Pero yo creo que distintas modalidades importan. Para mí el término cultura, también, o sea, yo lo uso de manera tan distinta, ¿eh? lo, encuentro, lo encuentro un poco problemático. Porque la, por ejemplo, el sistema financiero tiene una cultura, pero no es una cultura que la describimos con el lenguaje de lo que... Hay muchas culturas. Entonces nuestros sistemas económicos tienen múltiples culturas, ¿no es cierto? Eso también hay que trabajarlo, hay que cambiar alguna de esas culturas, ¿no es cierto? Pero esta esta distinción intercultural, multicultural, ¿sabes? Eso pertenece a toda una serie de, de intelectuales y investigadores que quieren ahí analizar, ¿sabes? Eso eso no soy yo, yo no yo yo, yo estoy en la frontera siempre, uh -huh. en, ahí donde está ambigua la cosa, ahí donde no, donde el paradigma se vuelve débil. A mí no me interesa el centro del paradigma. El paradigma es fuerte, explica, uh, enables, no facilita. Eso, la mayoría de la gente está ahí, está perfecto eso, muy bien. Entonces yo no. Yo quiero donde el paradigma empieza a crolar, como dirían los italianos, desmoronarse, uh -huh. donde ya no va. Ese. Yo, expos, yo me doy cuenta que ese es mi espacio. Entonces, para mí, toda esta elaboración, esto es interculturalismo, eso es multi, muy interesante. Pero, ¿sabes? No, no me moviliza a mí eso. Confieso, la persona... Ah, no es visual esto, ¿no? No, es No, es un, sí. nos han enviado o sea Yo quiero decir a la persona que es un tema importantísimo. Yo no soy la persona... No, ustedes no me deberían haber invitado a mí, ¿entendés? No, real, no, digo de veras. Porque yo no, no logro trabajar con esas... Esas son categorías ya tan establecidas. Y cuando empezás a hacer esta distinción... No, no. Ah, no, yo, la, la holandesa escéptica me sale con así grandes. A mí me importa descubrir, ¿sabes? No formalizar de esa manera. No sé, pero yo creo que la persona tiene razón y lo que dice es muy razonable. Uh -huh. Y, y hay que hay que también manejar esos temas yo creo, yo soy una bestia mi marido hace cultura yo yo no entonces el urban subject siempre se circunscribiría a un ámbito más pequeño a una ciudad dentro de la Unión Europea no, no ves el urban sub, no el urban subject es un sujeto que no es el sujeto racial no es el sujeto de género no es el sujeto esos sujetos gruesos hmm. el urban subject es elemental muy pocas cosas. Pero puede conectarse con otros urban subjects precisamente con ese minimalismo. Y eso, eso tiene posibilidades. El bazar es el mejor ejemplo que tenemos, debo decir. Es todavía raro, es elusivo. Pero hay momentos, yo siempre estoy fijándome, cuando en una cierta situación digo, este es un momento donde somos todos. Urban subjects. A mí me encanta esa idea, ¿sabes? Que trasciende porque es, porque es, es no, no, es grueso, no es, no son muchas uh -huh. cosas, ¿no? Entonces um, son así maneras de ver, ¿sabes? Es una manera de descubrir algo. Ahí va. No es una clasificación ello simplemente me permite ver, interpretar ciertas situaciones que son muy elementales, pero que son una maravilla en términos como todos los participantes están haciendo la misma cosa, mismos y son totalmente el, el movimiento Occupy generó eso también, ¿sabes? Generó un sujeto que iba más allá de, la, de quienes eran, de lo que hacían. Lo que... Entonces eso lo necesitamos y la ciudad es un espacio donde lo podemos tener. En nuestro hogar, dentro de nuestras casas, en un hospital, en un opera theater, es más difícil, no, no surge, ¿sabes? Y en la Unión Europea, más difícil todavía. Pero sí, la Unión Europea es set up to generate urban subjects. Yo creo que la, aquí tenemos un, realmente un problema en la Unión Europea de interpretación, creo yo. Porque la gran mayoría de los que have the word que dicen que está no está funcionando son son de otra generación yo cuando yo con los estudiantes de London School of Economics que de, que son todos muy así muy europeos eh, muy, muy muy de muchos países muchos estudiantes son europeos esos son sujetos urbanos sabes ellos iban sí a volver a su casa a su a su país de origen pero no es pero pero eso es otra cosa no significa que no sean también un sujeto europeo ¿eh? no es como la vieja no son las viejas es mucho más easy que para nosotros los viejitos. Para mí, vos no sos viejita, para mí, para mí es easy porque yo estoy con estudiantes siempre, pero yo me doy cuenta que muchos de los políticos, los que tienen la palabra, los que tienen la capacidad de hoy darnos la narrativa sobre esto, es otra generación, ¿sabes? Yo creo que esta gente que tiene la música, tienen los events, ¿sabes? Hay muchas migraciones, por así decirlo, culturales, pero que tienen que ver con events. ¿Eh? Uh -huh. Hay un, un, uno de mis estudiantes de doctorado en Chicago hizo una tesis sobre esto. ¿no? Es impresionante. Hay todo un mundo de circuitos, de, de fechas y de lugares que tiene su propio mapa que pertenece a esos jóvenes y es transeuropeo y más allá de Europa, claro. ¿no? Entonces, para, yo, yo lo menciono no porque, ah, oh, qué bárbaro. No, porque nos indica algo. Yo creo que... Por ejemplo, otra manifestación de lo que estoy tratando de decir aquí. La, la así llamada por los ingleses invasión polaca a Inglaterra. ¿sabes? Más del 50% se volvieron a Polonia. Pero no porque no estaban contentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Polonia, con esos pounds, porque ellos todavía tienen los złoty, no los polacos, que es lo que yo decía los griegos con los dragmas. Entonces, con... Esos inmigrantes plomeros y qué sé yo qué, vuelven a Polonia con capital. Eso no es I have a bit of saving, no son ahorros. Porque la, la the pound contra el zloty, se pueden comprar una casa. Pero ellos se sienten como conectados, son gente joven estos, eh, todos los que estoy hablando. Se sienten muy conectados con. Mientras que los políticos en ambos países, vos dirías que ahí no pasó nada. Y no es verdad, ¿sabes? ¿Me explico o no? ¿Me explico? Muy bien. Gracias. Bueno, no sé. Si All hay... right, I'm ready for a nice glass of Basque wine. ¿Ustedes hacen vino en País Vasco? Sí, 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 sí Hacen sí es. pez? no, estoy cargando. <laughs> Tienen, bueno. En la Rioja, la Besa, vino estupendo, chacolí también, vino blanco propio de aquí y de lo que podremos hablar también bueno, gracias.